Always follow your dreams, never, don't let people fall you down. You're perfect as the way you are. Oh, wow. God bless you. Hi, Alexa. So share with us. And I made this Santa hat in a coffee maker. So you make this Santa coffee maker for who? For my mom. For her mom. Aquí hoy. Bien. Bien. Yo, bueno, cuéntame, ¿por qué tú no te has comido tu cajita? Porque no tengo hambre. Exacto, no tienes. O sea, ¿qué edad fue la primera vez que tú viniste aquí? Como a los 10. Me gusta. Ustedes ven qué bonito, qué bonito. ¿Y qué fue lo que más te gustó esa vez? ¿Tú te acuerdas? El profesor. ¿El profesor? Ah. Por eso es que vemos esta adicción. ¿Y qué tú esperas en este día de hoy? Que todos estén felices. ¡Ay, qué lindo! ¡Ven, un abrazo! ¡Claro que sí! Estamos todos felices. Gracias, gracias. Yera, wow. ¡Qué orgullo nos sentimos, ¿verdad? Cuando nuestros niños hablan así, se sienten tan contentos. Carlos, ¿cuántos años tú tienes? 5. 5 años. Wow. ¿Y qué tú pintaste hoy? Una casa. Una casa. ¿Y qué colores tú escogiste? Azul. Gray. What is your favorite? Blue. El azul. Un aplauso para Carlos. Miren qué belleza. Miren qué belleza de casa. Para que nos cuente ella su experiencia también con todos estos niños maravillosos. Cuénteme, tía. Yo me siento muy contenta porque me encanta trabajar con niños. Y nos sentimos muy felices y muy honrados con su presencia. Gracias por compartir este momento de desarrollo con los niños porque a ellos les encanta eso. Eso es lo que a ellos les gusta, dibujar, y debemos fomentar eso en nuestras casas. Sabemos que la tecnología no la podemos parar porque ya estamos montados en ello, pero debemos seguir fomentando esto que nos permite sostenernos durante el desarrollo de la vida. How do you feel today? How do you feel today? Me too. I love you. I love you guys. You are so sweet. You are so beautiful. Isabel, how old are you? She's there. She's your friend? Wow.
persona. Es un detalle que está para cuento con Santa. Gracias. Santa está aquí hoy para leer un libro con ustedes. ¿Desearía escucharlo? Okay, so I will be handing the mic to Miss Elizabeth. Today she'll be with us today. Hello, Santa. Santa, pero tú trajiste algo que tenías que darme, ¿qué era? ¿Usted podría escoltar a Santa hasta su silla?
Y ustedes van a estar conmigo aquí para yo contar el cuento a nuestros amiguitos. Seguir el ejemplo de Elizabeth, vamos a seguir leyendo, vamos a decirle papi, mami, quiero que me lean un libro, ¿verdad Elizabeth? Gracias, hay algo que quiero agradecer, ustedes todos van a llevar a su casa, en la familia, un libro de regalo, esos libros, realmente todo lo que ustedes ven aquí son donaciones, New York Presbyterian ha donado el libro que ustedes van a llevarse hoy. Así que le damos las gracias y esperamos que lo lean en familia, porque tienen que leer juntos y aprovechen estos días de Navidad. Muchas gracias. Porque ustedes son co y pro de este evento, Cuentos con Santa, para que se dirija antes de iniciar con Santa formalmente a los regalos. Sandra tiene unas palabras para ustedes. Buenas tardes. ¿Quiénes de ustedes han sentido la magia de la Navidad a través de la alegría de los niños? Puedo decir que yo y todo el equipo de Cuentos con Santa la hemos sentido durante estos 5 años que tenemos reuniendo a los más pequeños de la casa junto a Santa y a las historias encantadoras de Elizabeth Balaguer. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí y hacer de este evento un día mágico y especial. Hoy cumplimos 5 años ininterrumpidos de Cuentos con Santa. Santa quiere leer contigo. Un evento educativo, familiar, que busca incentivar a los niños a cultivar el hábito de la lectura. Gracias a los voluntarios que nos regalan un tiempo precioso de su atareada agenda. Gracias a todos por su apoyo y colaboración. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a tantas personas que sin pensar en un beneficio propio han creído en Cuento con Santa. Gracias a los patrocinadores por creer y ser parte. Gracias a las amistades que me llaman y me dicen, Sandra, quiero aportar, quiero ayudar. Gracias, gracias, gracias.
Feliz Navidad para todos. Sí, de verdad que nos sentimos muy, muy felices, Sandra, Elizabeth, gracias, gracias por este momento para la familia que es pilar importante para seguir con la sostenibilidad de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a Cuentos con Santa, a Elizabeth Balaguer, a los voluntarios, a las instituciones y a los seres humanos que desde su corazón hoy aportan un momento de alegría y felicidad a las familias latinas en el estado de Nueva York y nos permiten fomentar uno de los más grandes valores para el desarrollo de las familias y las comunidades a nivel mundial. La lectura. Como dije al inicio, pasar una página para la izquierda nos permite dar 100 pasos adelante. Así que gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibir con tanto amor este evento que hoy sella lo que es la Navidad 2020.